Hola, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Uy, no, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Lucho Portuano, no, mentira, mi nombre es John Percerón. Mi nombre es Valentina Cerón. Y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy va a ser supremamente interesante, bacano para ustedes, para nosotros. Les vamos a grabar el house tour, ¿de qué? De la casa. De la casa donde vivimos actualmente. Nosotros les habíamos grabado el house tour de la casa donde vivíamos antes. Ustedes no lo alcanzaron a ver, así que ahora vamos a hacer un ¿qué? Un antes y un después. Así que sin más preámbulos, ¡empecemos! Hola, 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 ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Lucho Portuano. Mi nombre es Lucho Portuano. No mentir. Bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy va a ser muy diferente porque vamos a hacer un house tour. Bueno, como se llama esa mierda, les vamos a mostrar el house tour de mi casa. No, que suene más campeche. Hoy les vamos a mostrar el rancho. Síganme los buenos. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es la sala. Y creo que ustedes ya la conocen muchísimo porque aquí hemos hecho muchos videos acá en este comedor. Acá está el comedor donde nos sentamos a pelear como buenos colombianos. Allá tengo una empleada que me está haciendo el almuerzo. Salude a la cámara, señora. Hola. Mentiras, es mi mamá. Bueno, esta es toda la sala. Acá tengo a mi empleada que está trapeando. Yo le pago 2,000 pesos. Le pago 2,000 para que ella trape y me lamba los pies. Ni 500 me pago. Bueno, todo está en la sala. Bueno, trapeando, le pago. Bienvenidos al cuarto de Valentina. Echen para acá, pues. Bueno, aquí donde yo duermo, esta potra, esta caballota diva. Aquí donde duerme mi mamá. Esta niña nos la encontramos en la calle y la recogimos, ahí está. Acá está el televisor, porque bueno, compramos televisor porque aquí la señorita un día se le dio por tirar el televisor que está allá afuera, lo partió y lo dañó. Bueno, esta es la pieza de Valentina, donde duerme esta caballota, donde duerme este estrés. Este estrés. Bueno, aquí duerme Valentina. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le paga un mal. Bienvenidos al cuarto de esta preciosura, de este papizongo. Me puse un casco porque de pronto tengo un accidente en el cuarto. Bueno, lo más raro de aquí es el encendedor de acá, porque vea, es última tecnología. Lo mandé a traer desde China. Así que bueno, bienvenidos a mi cuerpo, a mí. Bienvenidos al cuarto mío. Estás precioso, divino. Arregló la pieza porque sabía que íbamos a grabar este video. Miren, hasta las llaves tiradas en el piso. Va a tocar que haga un llavero en el rabo porque a todo el mantienes perdido. Mantienes perdido. Bueno, acá está el chifonier. Está desordenado. La pobre. Acá yo escucho música, esa que dice: por tonterías de mi vida has decidido marcharte. Bueno, acá está el computador. Por acá meto los guardadores de las bolas. Bueno, acá está todo, chaqueta. Bueno, este es mi cuarto, no es más. Y bienvenidos a la cocina. Bueno, lo que primero vamos a encontrar en la cocina son plantos fritos. Acá también hay unas pastas para cuando yo me vuelvo loco. Acá hay papel porque Valentina la lleva cagando todo el día. Acá hay un remedio que se llama rompecalculos. Esta cocina es mejor que Masterchef. Acá están las servilletas para cuando acabe el papel, pues nos limpiamos el rabo. Acá está la cocina donde pues le cocinan a este papi, sí. Y esta potra. Bienvenidos al baño. Este es el baño, pase Valentina. Aquí es donde Valentina hace rellenas. Acá mismo está la ducha, venga para acá. Acá está la ducha, si ustedes quieren agua caliente, pues toca poner una olla con agua en el hogón, calentarla y devolverle con agua fría, porque somos pobres. No, mentiras, nosotros somos ricos de corazón. Bueno, este es el baño.
cada rato toca poner dos rollos de papel higiénico porque aquí la señorita caga mucho. Se me pasa cague y cague. Nada. Bueno, en esta pieza no la mostramos porque como todos colombianos siempre tenemos un cuarto donde guardamos todos los chécheres, donde mi mamá guarda ropa, zapatos, absolutamente todo. Allá también está la lavadora que se nos dañó, la lavadora se dañó haciendo un video. Bueno, toca comprar. Acá Valentina y Estefanía tienen conejitos. Son tan lindos. Que por cierto, hoy estoy sin internet porque los conejos mordieron los cables y no tengo internet y no sé ni cómo voy a subir este video. Bueno, vamos para el gallinero donde están los marranos. Bueno, acá es donde mi mamá extiende la ropa, por acá está el fogón, como se diga. Acá es donde mi mamá pues pela las gallinas, cuando pela pollos, cuando va a hacer sancocho, bueno, no sé. Acá está el gallinero, acá en este gallinero pues hay gallinas, las gallinas pues acá ponen los huevos, por acá está mi mamá, salude. Hola. Por acá hay un palo de mandarina, nada, bueno, vivimos al pie de un cafetal, vean. Ustedes saben, nosotros vivimos en el campo. Nada, pues creo que esto solo fue, vean. Muestre todo esto así. El paisaje. Y bienvenidos a nuestro nuevo hogar. Aquí vivimos actualmente. Muéstrales un poco. Les cuento. Y para que todos los que me han estado preguntando que si Jonfer compró casa, no hemos comprado casa. Acá pagamos arriendo, ya quisiéramos haber comprado casa. Pero algún día, con la ayuda de Dios, vamos a comprar una casa y ese día les mostramos un video. Así que sin más preámbulos, entremos para adentro y luego salimos para afuera. Aquí está la jipeta. Aquí está la jipeta. Hola, buenas tardes. No me quedé parado ahí. Pase, Albita. Yo sé que a usted le gusta el chisme. Bienvenidos. Acá la casa. Esta es la sala. Acá está el televisor. Acá hay una escuata que no se mueve. Bueno, aquí van los muebles. Los muebles no nos han llegado. No nos han llegado. Si Dios quiere, esta semana nos van a llegar. Entonces, aquí van los muebles. Acá, si Dios quiere y Él lo permite, vamos a poner una tiendita para vender arroz, para vender yuca, plátano. Para comerme todos los buses. Mejor dicho. Así que aquí va la sala, es toda esta. Entonces, vamos para la cocina. Ahora vamos para la cocina. Echen para acá. Entrando a la cocina, encontramos un baño, que es el baño de la parte de abajo. Acá abajo, pues, puede ser el baño para la visita. Acá está la ducha. Acá está el lavamanos, mejor dicho, este es el baño de la parte de abajo. Vamos para la cocina. Este es el comedor donde nos teníamos. Acá está el comedor donde nos sentamos a comer, obviamente. Aquí nos sentamos a jugar uno, a hablar, bueno, temas de familia y todo. Acá está la nevera. La nevera, esa es la cocina de mi mamá, que está súper contenta con esta cocina. La estufa, todo súper bien, súper bacano. Acá está el patio, que no es ni muy grande ni muy pequeño. Pues, ¿estamos bien? Bien. Acá está la alberca. Acá está la lavadora, donde la ropa se seca. Suan. Mejor dicho, esta es la parte de abajo. Ya le mostramos la parte de abajo. Ahora vamos para arriba, donde están las habitaciones. Así que caminen, chismosos. Ahora vamos para el segundo piso. Échenme para acá. Poquito a poquito, suave, suavecito. Bueno, vamos para arriba. Lo que primero vamos a hacer es decir... Chismoso Albita. Bueno, esto para acá. Vamos. Les voy a mostrar primero mi cuarto. Yo les muestro mi cuarto, Valentina les muestra el de ella. Así que echen para acá, vamos, entren. Bienvenidos a mi cuarto, donde descansa esta belleza, este fruto del hoyo. Acá tengo una buena vista, tengo ventana, por aquí puedo mirar para arriba, miro los pájaros, las vacas cuando pasan volando, los perros. Por aquí puedo meter a usted si quiere venir a mi casa. Bueno, esta es mi cama. Acá echo la ropa sucia.
ahí también puedo cagar a veces. Acá tengo una rocolita cuando escucho bichota, los temas, el vallenato que me encanta, parce. Acá está el closet. Cuando yo lo dejo muy abierto, mi mamá dice que parece un transforme. Lo deja todo abierto. Todo abierto, claro. Me da pereza cerrar. Pues tengo ropita, gracias a Dios, tengo zapatos. Gracias a Dios, ropa. Súper bendecido, gracias a Dios. Les voy a mostrar también. Tengo baño privado. ¿Saben qué es lo más bueno de tener para baño? Tengo baño privado. ¿Saben qué es lo más bueno de tener para baño? Baño privado que uno se puede bañar y puede cagar en paz, gracias a Dios, porque uno cierra la puerta, le echa llave. Hasta nunca. Bueno, acá está el baño. Acá es donde este bebé se baña el fundillo. Acá, bueno, acá está el baño. Entonces aquí yo cago en paz, asimilo, chateo. Excelente, acá está el espejo donde me veo precioso, rico. Y ya, bueno, este es mi cuarto, ahora sí. Vamos, que Valentina les va a mostrar mi cuarto. El cuarto de ella. Se me había olvidado mostrarles algo. Acá está el apartaestudio. Esta mesita nos llegó ayer, fue que la trajeron, sí. Entonces, acá es donde yo me voy a sentar a editar. Faltan algunas cositas, acá voy a guardar todo lo que es de producción. Acá están los cuadernos de los guiones que hago. Entonces, pues aquí falta la silla donde me voy a sentar a editar. Faltan muchas cosas. Exactamente, acá hay un baño. Este es el baño donde las habitaciones vienen acá. Valentina, mi mamá, Sergio, todos entran a este baño. Así que este es el aparta estudio. Y vamos para el cuarto de Valentina. Bueno, bienvenidos a nuestro cuarto. Bueno, venga acá. Aquí tenemos una hermosa vista. Aquí miramos cuando mi hermano se va a vagabundear sin pretensiar. Por aquí chismoseamos a qué hora llega. Aquí miramos cuando mi hermano se va a vagabundear sin vergüenza. Por aquí chismoseamos a qué hora llega. Bueno, por aquí tenemos la cama de mi mamita. Ella duerme solita. Aquí duermo yo con mi hermana, está dichosa cabrera. Aquí vivimos. Bueno, esta es la cama de nosotras dos. Por aquí tenemos el closet. Ropa, los zapatos. Aquí tenemos más ropa, zapatos. Aquí tenemos cremas para el pelo, champú. Aquí donde nos ponemos divas, caballotas. Y por acá tenemos los cuadernos de estudiar, bolsos, toallas, todo. Y ahorita vamos para la pieza de mi hermano Sergio. Bienvenidos al cuarto de Checho. Bueno, este es el cuarto de Checho. Por aquí hay unos conejitos. Este es el cuarto donde duerme Sergio, mi hermano, alias Botella Pelusa. Acá tiene su cama, acá tiene su armario donde tiene su ropita, todo. Bien, excelente. Bueno, acá duerme Checho. Acá está el balcón. Sergio muy afortunado porque le tocó el balcón. Yo quería mi cuarto que tuviera balcón, pero resulta que este no tiene baño privado. Yo quería baño privado, pues para bañarme el hoyo con confianza. Eche para acá. Bueno, acá está el conejito, acá está el otro conejito, acá está donde se secan los zapatos, porque últimamente está lloviendo y haciendo mucho frío por acá. Aquí le coge el sol. Acá, entonces están los conejitos, le coge el sol, tenga Valentina. Entonces, mejor dicho, tenemos una vista excelente, hermosa, vemos los amaneceres, nuestro. Bueno, ya les mostramos la casa donde vivimos actualmente. Les recuerdo que esta casa no es de nosotros, no hemos comprado casa. Ojalá algún día Dios nos dé la oportunidad de comprarnos una casa. Aquí pagamos arrendo. Bueno, ese fue el video de hoy. De antemano quería agradecerles, darles mil gracias por todo el apoyo que nos han dado, porque sé y soy consciente y somos conscientes que gracias a Dios y a ustedes y al esfuerzo de nosotros estamos donde estamos. No tenemos nada de qué quejarnos, gracias a Dios nos ha ido súper bien. Aquí que seguimos de pie, grabando acá donde vivimos, grabando en el campo, no hay problema en nada, nosotros seguimos siendo lo mismo, porque
cambiamos de casa y mucha gente me escribía como a decirme, no, ustedes ya se agrandaron, ustedes son unos crecidos, perdieron la humildad. Las cosas no son así, nosotros seguimos siendo nosotros mismos y si algún día tenemos que volver donde estábamos, no hay problema. No hay ningún problema. Estamos súper bien, seguimos siendo los mismos, seguimos con la misma esencia, seguimos para adelante. Solo que cada día hay que progresar porque cuando yo miro un familiar, un amigo o alguien emprendiendo, quiero verlo a futuro, arriba, no que se quede en el mismo lugar. Entonces eso ustedes también tienen que hacerlo con todos sus familiares, amigos y todo aquel que empiece un emprendimiento. Mil gracias por el apoyo, un abrazo enorme. Acá tienen a Jonfer y a Valentina por mucho tiempo, por muchos años. Que Dios nos dé salud y vida a nosotros para seguir dándole una calidad mejor de vida a mis hermanos, a mi mamá y a mi familia. Un abrazo enorme, los quiero, los amamos mucho de verdad, los llevamos acá siempre. ¡Cuídense!